porque hoy se viene un gran video. La ciudad de Manaos fue nuevamente catalogada por el Instituto Brasilero de Estadística y Geografía como una metrópoli. Sí, señores, esta ciudad es una metrópoli con una gran población y con un gran número de habitantes. Tiene alrededor de 2.300.000 habitantes. Lo que diferencia esta ciudad con otras metrópolis que también tienen un gran número de habitantes, como por ejemplo São Paulo o Caracas, que es la capital de mi país, Venezuela, es que esta ciudad no tiene metro subterráneo y los habitantes se transportan con unidades colectivas terrestres, es decir, con autobuses urbanos. Pero hoy vamos a saber cómo es el método que utiliza el transporte público de aquí de esta ciudad para soportar el día a día de esa gran población que se dirige en dicho transporte. Así que, amigos míos, los invito a que se suscriban a mi canal, dejar tu comentario, así que comencemos. Manaos, ciudad que siempre está superpoblada por el puerto libre que da las autoridades a las diferentes empresas que tienen sus operaciones de producciones activas aquí en la ciudad. Las personas de los municipios aledaños vienen en busca de un sueño, de crecer y mejorar, y ayudar a sus familiares que dejaron en el interior del estado. Ahí es donde nace esta superpoblación y comienza el trajinar del día. Me vine para una gran empresa de transporte de nombre San Pedro a ver cómo es su funcionamiento. Haré algunas entrevistas a varios trabajadores. Escogí esta empresa por ser la mejor de todas. Bueno, señoras, aquí tenemos un trabajador. Él nos va a explicar cómo es el proceso de aquí de la empresa. Mi nombre es Thiago. Su nombre es Thiago. Él trabaja aquí en esta empresa. ¿Cómo es el proceso de la empresa aquí? A empresa ela tem vários setores. A partir do momento que o ônibus entra, ele é passado por uma vistoria pelo tráfego. E o problema que ele apresenta é aberto, faz a abertura de uma ordem de serviço. E depois ele continua. Setor de abastecimento, setor de lavagem. E depois aí sim ele é selecionado para ir até a manutenção e resolver todo o problema de para a gente mostrar um ótimo serviço para a população de Manaos. Mis aventureros, acompáñenme para hacer el tour. Bueno, señoras, aquí viene el autobús de su ruta de hacer servicio. Ahora vamos a ver el proceso al entrar. Bueno, señora, vamos a preguntarle al señor cuál es el proceso del autobús al entrar. ¿Cuál proceso del ônibus va a entrar aquí en la empresa? Bom. Essa aqui é a parte de entrada e saída de veículo. Quando o veículo ele sai da empresa, ele é feito um processo de checklist com ele para observar todas as avarias que o veículo tem. E quando ele chega, ao ele entrar na garagem, ele também é verificado todas as avarias dele. A partir do momento, ele vai ser relatado no checklist todo o problema que o veículo apresentou durante o percurso. Então, esse checklist é passado por setor de tráfego, que é onde eu vou mostrar para vocês. Bueno, senhores, agora estou no setor de tráfego. Ele vai explicar como funciona. Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio. Seu nome é Cláudio. Qual o processo do tráfego aqui? Eu faço parte de uma etapa do tráfego, que é a vistoria. Os carros retornam para dentro da garagem. E o vistoriador tem que fazer uma vistoria geral no carro. É, checar os itens obrigatórios do carro e fazer uma inspeção visual com relação à avaria. Se o carro foi batido, se ocorreu algum acidente na rua. Então o trabalho do vistoriador basicamente é esse. Entra no carro, vistoria uns itens que estão relatados em um documento que são itens fixos do carro e faz uma vistoria visual na parte externa do carro. Me vine para el principal terminal 1 de autobuses y miren el desarrollo. Lo echaron abajo y le están haciendo nuevo y moderno. Es increíble la fuerte suma de dinero que está invirtiendo las autoridades de esta ciudad. Esta gran población lo merece. Ahora estoy en el terminal 2. Miren, son cientos de autobuses que recorren este terminal a diario. Este es el terminal 3. Está en completa reforma.
Este terminal es uno de los que más circulan las personas, porque aquí se hace transbordo para otras líneas y se encuentra ubicado en una de las zonas más populares de la ciudad, donde hay un porcentaje muy significativo de habitantes. Aquí en este terminal siempre tiene muchísimas personas. Durante todo el día es así. Miren el terminal 4. Está ubicado en el sector Jorge Teixeira, cerca de la redoma del productor. Y este terminal es muy bonito y muy fresco, ya que aquí en Manaos pega mucho calor. Y el sol es muy fuerte aquí. En este terminal es donde las personas toman sus respectivos autobuses para ir hasta el distrito industrial. Allí en dicho distrito es el principal motor productor de este estado. Y desde aquí es más fácil llegar al terminal 5, que es vecino de esa gran zona industrial. Este es el terminal 5 y no pude entrar para grabar, pero está muy bonito. Vengo siguiendo a este autobús desde lejos. Felicito a este gran chofer. Ahora me regresé para la gran empresa después que hice varios recorridos por las rutas donde los autobuses circulan. Estoy en el sector donde lavan los autobuses y abastecen de combustible a todas las unidades. De aquí de este sector salen cientos de autobuses bien limpios para cumplir su obligación diaria. Aquí también se detectan algunas anomalías que la unidad trae de la zona de trabajo. Y ahí lo ubican y lo pasan para el departamento de mantenimiento. Que por cierto, es muy eficiente este departamento. Felicito al gerente, el señor Marcelo y al director Robinson por hacer de esta empresa la mejor de este estado. Unidades muy bonitas y bien mantenidas. Yo hice un sondeo, mis aventureros, antes de escoger a la mejor empresa y dio como resultado que el 80% de las personas que yo consulté hablaron que esta empresa llena las expectativas de ellos. Y felicito a todos sus trabajadores que dan su día a día para que estos autobuses funcionen perfectamente. Es por ello que vine a conocer esta gran empresa. Ojo, no estoy cobrando nada ni tengo interés alguno de esta empresa. Es el sentir de los ciudadanos a quien les consulté. Y es por ello que quise venir a honrar de alguna forma a las personas que hacen que el día a día de nosotros los usuarios sean más agradables y confortables. Esta empresa tiene alrededor de 12 sectores solo en la parte de mantenimiento, que hace de esta una de las más eficientes de todo el país. Voy a mostrarles cómo se están viendo las nuevas y sofisticadas paradas de autobuses aquí en esta gran metrópoli de la ciudad de Manaos. Ahora voy a enseñarles las paradas que aún se utilizan. Esta es una parada de las actuales, miren cómo son. La verdad que las autoridades despertaron y se anotaron un gran golazo con estas nuevas y bellísimas paradas. Esta gran población lo merece por ser un pueblo pujante y trabajador. Miren hacia adentro, ¿cómo son? Parece que estamos en Canadá o en la misma Europa. Yo quedé muy feliz al mirar todo esto. Es muy complejo, una unidad masiva de pasajeros. Se siente casi como un metro, pero en superficie. Y todo el proceso de paradas para montarse se cumplen. No se paran en sitios que no sean una parada. Felicitaciones, choferes, por dar cumplimiento a esta regla de las autoridades. El pasaje tiene un costo de casi 60 centavos de dólar al cambio. Bueno, señores, llegó la parte especial de todos nosotros, que son los saludos, y hoy les toca a unos fieles seguidores.
que son Samuel Barreto de Venezuela, Alberto Lacio de Perú, Egli Salazar García de Venezuela, Adrián Varela de Venezuela, Delia Tirado, Gianni Piñero de Brasil, Maiter Paternina de la agencia de viaje Let's Trip Colombia, Isaac Vera Cervantes de México, George Trilly, punto George Tor de España, es su cuenta de Instagram, y Gidielson Santos de Brasil. Te invito a que te suscribas a mi canal y seas protagonista junto a mí en un próximo video. Y desde esta hermosa unidad urbana nos despedimos de este gran video. Si te gustó, te invito a que le des like, compártelo, suscríbete, activa la campana y nos vemos en un próximo video. ¡Muchas gracias!